Es un juego muy guapo. Va a durar poco. Sí, sí, las partidas son muy rápidas. Si lo he entendido, va a durar. ¿Quién empieza? Depende de quién empiece, ¿no? Ya, pues. Este que hacía que no me acuerdo. Vale, esta se la colocas a otro jugador. Si cuando llega el turno jugador no consigo eliminar a los sicarios, que es otra carta que la contrarresta, muere. Ah. Así que quien queda se la colocas. Esto es como el Munchkin, pero más heavy. Más rápido. Una tarde le estamos hablando al pobre. Creo que la he entendido bien, lo mismo me he columpiado, pero creo que la estoy entendiendo. Luego la vemos. Hay una que sí, que automáticamente se acaba el juego. No, no es esa, pero... Hay una que es... Si utilizo esta... Yo, por ejemplo, ahora... ¿Darth Vader? Sí. Mira, joder, macho. ¿Qué pasa? ¿Puedo moverla? La puedo mover, sí, la puedo mover. Esta claro. Esta la puedo mover, esa. Pues, de nuevo. Claro, me va a dar la vuelta, si no tiene la carta de... Claro, cuando llegue la vuelta, si tú coges una carta y no es esa, y no tiene la de contrarrestar, ha muerto. Mi turno. Me ha gustado de la bomba. Esta carta boca abajo. Y dice que diga a la de 3. Cuando diga a la de 3, tenéis que sacar entre 1 y 5 dedos. Ah, ya sé que... La elección que queráis. A la de 3. 1, 2 y 3. ¿Cuántos ha ido? Parece, ¿no? Vale. Dice: los jugadores que hayan sacado un número par pierden. ¡Ah, pues no pierdo! ¡Resurrección! ¡No! ¡Tengo que hacer de zombie! ¡Es verdad! ¡Pues no! ¡Qué bien hacer! Es que pasa que este se trata como zombie y este se lo carga como zombie. Vale. Vale, entonces un resumen, háganlo Jorge solo. Sí, básicamente. Sí, se saca un par, tío. No, la he entendido mal, quería que eran los números, la he leído mal. Quería que eran estos números que salen. Es que dije, Jorge, si viene ahí, seguimos los dos, ¿no? Sí, venga, te toca. Flechas. Ah, tenía yo otro. Ah, vale. Ahora me toca. Espera, que no he robado. Sí, bueno. Porque no puedo dejar de ser tan pequeño. Para tomar por culo, pierdo. Ah, que te podías Coloco esta carta delante de ti, tienes un turno extra. ¡Tres! ¡Ya has perdido tu cuarto! ¡Has perdido! ¿Por qué? Porque en 3 segundos has llegado. Pero no sé qué debe hacer, claro. Que me tengo que tocar la nariz y si nadie lo hace, gano. Vale. O sea, vamos a ver, a partir de eso, el que no esté tomando la... Y este es una... Por efecto, es oficial. Este es un rediseño, el final. Tienes que hacer el ruido, ¿no? ¿Te obliga a hacerlo más rojo o qué? Y como lo que molaría es... Saca una de zombies y todos los demás... ¡Bomba! Y he ganado. Ya está. No, tienes a 4, ¿no? No. 3 bombas. 4. En un momento... Pero esta... Si hay 3 bombas sobre la mesa. Ya no hay 3 bombas sobre la mesa. Es que si necesitas más por lo que sea... Entonces, espérate. Pues entonces... ¡Toma! Qué buena fue esta... Es un zombie, juega ciegas.
Si no, me tienes que hacerlo bien, ¿no? Eso mira, te. Lo gracioso es que tenemos las cartas ciegas. Y la tienes que jugar. Tienes a cuarenta, pues tirando mal. Esto está descartado. Si ya ganamos, no lo queremos, ¿eh? Se aburrió. Para salir. ¡Ay, Dios! Pero es que tienes que jugar. Pongo esta carta, si eres el jugador más bajito, ganas. No sé si soy el más bajito. A ver. Pues a levantarse. Con este ya. Todavía no hace falta. El que no me he enterado. ¿Quién cabrón? ¿Quién cabrón? Que si es el más bajo, gana. Es el más bajo. No, no, no te pongas alto, tenés que poner bajo. Ah, ganas, cabrón.